Amigas y amigos de las redes sociales que conforman este vasto auditorio, qué gusto me da el poder entrar nuevamente en contacto con ustedes. Hoy mi reflexión la quiero dirigir desde el ámbito local de lo que ha estado sucediendo en nuestro querido Huatusco, Veracruz. Les quiero platicar que agradecí mucho la invitación que me hiciera el Ayuntamiento de Huatusco por medio de su alcaldesa, la licenciada Valdinuzzi Tejeda Colorado, y del director del DIF municipal, Miguel Sedas Castro, exdiputado federal, exdiputado local y exalcalde también de Huatusco. Ellos me invitaron para la colocación o la inauguración de los trabajos de remodelación de la Torre de Santa Cecilia. Y estuve presente allí en ese evento en el que hubo una ceremonia a la que yo le llamo primero político-social, político-cultural, la parte oficial por parte del ayuntamiento, y la otra parte pues corrió a cargo del párroco de San Antonio Huatusco, del templo de San Antonio, el padre Crisóforo, la parte a la que yo le llamo la ceremonia religiosa. Fue una ceremonia muy emotiva. Y la opinión que yo quiero compartir hoy con ustedes es en el sentido de que pues precisamente yo valoré muchísimo esta invitación que me hiciera el Ayuntamiento de Huatusco, porque he sido una de las personas que a través de los medios de comunicación, como el que preside este medio de comunicación, el ingeniero Roberto López, me han dado la oportunidad de hacer reflexiones en voz alta para defender nuestro patrimonio histórico de Huatusco, que en muchos aspectos y en muchos ejemplos han estado abandonados, como lo he dicho, en su justo momento. Y celebro que el Ayuntamiento de Huatusco haya decidido tomar las riendas, agarrar al toro por los cuernos, como se dice en la frase popular, para por fin llevar a cabo esta remodelación de la Torre de Santa Cecilia, porque la Torre de Santa Cecilia es una figura emblemática en nuestra ciudad de Huatusco. Cuando se habla de Huatusco, cuando se presenta una cultura visual sobre el cómo está identificado Huatusco, lo primero en una tarjeta postal, me quedo pensando, lo primero que aparecen son la parroquia de San Antonio con toda su magnificencia y la Torre de Santa Cecilia, dos edificios completamente emblemáticos de nuestra ciudad, de ese esquema urbano de nuestra ciudad. Y esto era una obra largamente acariciada y un anhelo que ha tenido el pueblo de Huatusco para no permitir, para insistir, para ejercer presión de que no se siguiera deteriorando este edificio histórico. Como todos debemos saber, la Torre de Santa Cecilia fue primero y contempla la etapa prehispánica de lo que ocurría por estos lares, y sabemos que allí estaba un templo religioso, vamos a llamarlo así, un centro ceremonial de lo que era entonces el señorío de Cuautosco. Y después ya con la conquista y la colonia de España, ya en lo que sería el territorio de la Nueva España, pues se erigió un templo católico como lo ha sido hasta la actualidad, a través del proceso de evangelización
que vivió el territorio de la Nueva España, hoy nuestro país. Es decir, vino la espada con la conquista, pero también con la conquista y la colonia vino la cruz. Y los guatusqueños nos sentimos orgullosos de este edificio histórico, de su reloj, con ese sonido, con esas campanadas que nos han ido marcando el tiempo en lo que ha sido la historia propia de Huatusco. Y qué bueno que el ayuntamiento haya tomado esas riendas para que se lograra atraer los recursos federales, sobre todo recursos financieros que se inviertan en la remodelación, en la remoción, e insisto en el concepto, la remodelación, en el cuidado y sobre todo en el mantenimiento de este edificio histórico. Y como guatusqueño que soy, también me siento con esa satisfacción de haber contribuido a través de los medios de comunicación para alzar la voz, haciéndome eco de un amplio sector de la población de Huatusco que han estado interesados en que no se deje morir por ningún motivo la Torre de Santa Cecilia como lugar simbólico de nuestra población, como lugar icónico de nuestra población. Por eso yo tengo la firme esperanza y estaré atento en todo momento porque esos trabajos que se inauguraron lleguen a buen puerto, lleguen a buen fin. Y me parece muy atinado el que la presidenta municipal haya dicho en su intervención, en su discurso de esos momentos, que debería formarse un comité ciudadano para que estuviera supervisando y vigilando los recursos financieros que se van a canalizar hacia estos trabajos, con la finalidad, insisto, de que haya transparencia en los recursos financieros asignados para esta gran obra. Por eso, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Huatusco y deseo que todo salga muy bien. Que así sea, para beneficio de Huatusco, para beneficio de toda la población y para que esa tarjeta postal sea permanente en la que la Torre de Santa Cecilia nos invite a propios y extraños a venir a Huatusco de manera frecuente. Muchas gracias por prestarme su atención y deseo que cada uno de ustedes la pase muy bien.